Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas. No olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, anunció que este fin de semana encabezará jornadas de limpieza en los municipios donde su partido y fuerzas aliadas ganaron alcaldías y distritos municipales con el propósito de enfrentar la propagación del coronavirus en el país. Esta es la oportunidad de hacer diferencia, la oportunidad de demostrar nuestra valía. Vamos a trabajar, vamos a ganar de nuevo. Al final, cuando todo esto termine, será doble la felicidad y doble la celebración, dijo el líder opositor en una conversación virtual que sostuvo con alcaldes afines. Abinader les dijo que el pueblo les otorgó el poder para crear un país sano y seguro. En nombre de la democracia, vamos a la calle a partir de mañana para construir ese país, porque unidos lograremos cumplir esa promesa, juntos conseguiremos devolver la felicidad a cada uno de los dominicanos, exhortó el aspirante a la presidencia. Les recordó a los ediles que un líder es aquel capaz de llevar a la gente desde donde está hasta donde quiere estar. La gente quiere estar saludable, la gente quiere sentirse segura, agregó. El político propuso y fue aprobado por su partido, los alcaldes y directores municipales, un plan de emergencia municipal que incorpora a las autoridades juramentadas hoy a una intensa labor de lucha comunitaria contra el coronavirus junto al servicio de aseo urbano y saneamiento que tienen como principales áreas ordinarias. Ese plan propuesto por Abinader y las autoridades del partido encabezadas por su presidente, el senador José Paliza, dispuso a realizar con las autoridades gubernamentales, los consejos de regidores, las juntas de vecinos y el movimiento social y comunitario acciones efectivas para detener el contagio del coronavirus. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video.